Hay muchas cosas que uno puede y debe saber sobre fotografía si realmente está interesado en ella. El mundo de la fotografía ni siempre ha sido así, ni siempre ha sido tomado en serio o ni siempre ha tenido tus propios criterios. En el siglo XX, Magnum Photos ha sido fundamental en el desarrollo de la fotografía y para clavar ciertos pilares que tenemos alrededor de nuestro lenguaje hasta los días de hoy. Si tú acabas de empezar con la fotografía, es posible que tú ni siquiera has escuchado hablar de Magnum Photos antes. Y si sí, ¿tú sabes por qué Magnum Photos se llama así? ¿O quién son los dueños de Magnum Photos? Hola, yo soy Pedro Vidal, soy fotógrafo y profesor y este es el primer vídeo de una serie que me gustaría mantener aquí en el canal sobre lo esencial del mundo de la fotografía. Es un granito de arena en este mar de cosas. Un poco al estilo de todo lo que debemos saber sobre fotografía. La idea es explorar a cada día un tema diferente, esencial sobre el mundo de la fotografía. Los pilares históricos y conceptuales de nuestro medio. Y claro, vamos a hacer aquí un recorrido un poco sin un orden cronológico, pero relativo a la importancia o los temas que van surgiendo en nuestras discusiones. Y ya para empezar con algo de peso y muy popular, el tema de hoy es la agencia Magnum Photos. Magnum Photos es una agencia de fotografía, o sea, una organización donde los fotógrafos están vinculados y a partir de ella consiguen sus trabajos, sus encargos, publican sus fotos, gestionan sus libros y todo. También es a partir de ahí que gestionan sus derechos de autor, sus derechos de imagen, sus archivos fotográficos, incluso algunas expos. He empezado esta serie con Magnum porque es básicamente la institución más relevante que se dedica exclusivamente y únicamente sobre la fotografía. La gran mayoría de los nombres más conocidos del mundo de la fotografía, los mayores fotógrafos, los más clásicos, están o estuvieron vinculados a Magnum en algún momento de la historia. Y Magnum también gestiona la publicación de libros alrededor de los archivos de los fotógrafos vinculados y pequeñas maravillas de colecciones donde podemos acceder a cosas muy chulas. Os enseño unos ejemplos. Mira, esta es una colectánea típica y clásica, hay muchas de estas por ahí, cada una representando una ciudad, hay algunas que son de países también, donde hay muchas fotografías de diferentes autores alrededor de la misma ciudad y del mismo local. Está muy chulo porque de alguna manera puedes mirar diferentes trabajos de fotógrafos que ya sabemos que son buenísimos, pero sobre un mismo objeto, sobre un mismo escenario o muchas veces sobre diferentes épocas, diferentes partes del tiempo. Es una manera muy interesante de acercarnos a la fotografía porque podemos mirar las diferentes posibilidades y perspectivas, incluso sobre un mismo sujeto, sobre un mismo espacio. Está muy chulo. Y luego hay otros tipos de libros como este, que es Magnum Hojas de Contacto, que es uno de mis libros favoritos, porque este, por ejemplo, explora el proceso de creación de los fotógrafos. Aquí dentro puedes encontrar las distintas hojas de contacto de los más distintos fotógrafos, todos así muy emblemáticos y muy reconocidos. Y con estas hojas podemos mirar sus procesos creativos, cómo se acercan al hecho de fotografiar, cómo disparan. Es algo muy, muy interesante y es un privilegio. Y claro, como es un material que viene desde dentro de la agencia, es algo que solo quien está directamente trabajando o gestionando los archivos del fotógrafo puede acceder. Magnum tiene muchas otras publicaciones en la misma línea, donde hacen colectáneas y enseñan un poco del trabajo por detrás de las cámaras o por detrás del proceso de edición. Y también muchas otras colectáneas como esta, donde enseñan el trabajo de diferentes fotógrafos que son todos muy bien curados a partir de puntos de vista en común, ¿no? Sobre colores, sobre lugares, sobre temas específicos. Merece mucho la pena explorar sus libros y sus archivos. Bueno, volvemos a la historia, ¿de dónde ha empezado todo esto? Magnum, esta agencia de fotografía, ha sido creado en 1947 alrededor de las ideas de Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, que son dos nombres que creo que hemos mencionado aquí en algún otro video. Cuando ellos estaban por empezar, una persona se acercó a Robert Capa y le ha dicho que sus ideas para la agencia Magnum eran demasiado utópicas. Y él contestó una cosa muy bonita, diciendo que sí, realmente eran muy utópicas y justamente por esta razón debería sacarla de la cabeza y ponerla en la
la realidad. Esto me parece un gesto muy bonito y coincide mucho con el momento que la agencia es creada, justamente después de la Segunda Guerra, y era un momento de mucha esperanza, de mucha curiosidad, de empezar de nuevo, de buscar nuevos horizontes. Hasta entonces, el trabajo del fotógrafo era muy difícil y era muy desordenado. Casi siempre los fotógrafos trabajaban solos y sueltos y estaban muy en las manos de los medios que gestionaban sus derechos y hacían lo que querían con sus fotografías. El fotógrafo mismo tenía muy poco control de cómo se aplicaba o para dónde iban sus fotografías. Una de las motivaciones de Magnum era crear un ambiente donde los fotógrafos tenían más control sobre sus fotografías, tanto sobre los derechos de autor cuanto sobre las narrativas que se creaban a partir de ellas. Tampoco había mucho criterio alrededor de la fotografía. Los fotógrafos trabajaban directamente con los medios y muchas veces sin siquiera enseñar algún trabajo previo. La fotografía era más bien utilizada como una manera sencilla de ilustrar algún tipo de información. Hubo muchos otros nombres involucrados en la fundación y como correspondientes en el principio de Magnum. Nombres como Giselle Freund, Maria Eisner, David Seymour, George Hodger, entre otros. Era gente que apreciaba la fotografía como un medio, como un lenguaje, que veía valor en la fotografía más allá de que cualquier utilidad práctica que se podía dar a ella. Como he dicho antes, en estos tiempos era muy común tomar la fotografía como una simple imagen que servía para ilustrar algo en concreto, y no había ninguna apreciación alrededor de la imagen en sí. Esta gente en 1947 empezó a reforzar la idea de que la fotografía tenía mérito en sí mismo, que era un lenguaje propio, y también a proteger los fotógrafos para que tuvieran más control sobre su propio trabajo. Magnum siempre ha sido reconocida por su independencia editorial y por estar por todas partes del mundo, y también por haber construido un padrón de calidad increíble alrededor de sus imágenes, que ha elevado todo el medio de la fotografía como expresión y determina los parámetros hasta el día de hoy. Tú entras en Magnum y sí o sí vas a encontrar fotos buenas. Y es cierto que hay cosas que no son para todos los gustos y que tú entras ahí y no ves gracia en una cosa u otra, pero hay que admitir que todo lo que está ahí es de muy alto nivel. Y de esto se trata estar en la vanguardia, es intentar de romper pero reconocer los límites a medida que el propio lenguaje se va desarrollando. Magnum ha manejado de mantener esta calidad impresionante alrededor de su producción porque no es así tan fácil o tan sencillo de hacer parte de este grupo. Para entrar en Magnum, primero un fotógrafo necesita ser nominado. Esto es como estar en una fase de prueba, de test. Esto pasa cuando algún fotógrafo que ya pertenece a Magnum mira tu trabajo y le gusta y te hace una invitación, o a través de las convocatorias que abren, yo creo que una vez al año, o si tú estás molestando por el correo con algo que realmente merezca la pena y quizás por algún milagro alguien te conteste. Luego, una vez eres nominado a Magnum, estás en esta fase de prueba y de test, los fotógrafos de Magnum estarán mirando lo que hace en tus propios encargos, en tus trabajos de autor y avaliando si realmente merece la pena que te suban a otro nivel o no. Y si todo va bien, te promocionan a lo que es ser asociado. Y esto de ser asociado ya es un paso para muy pocos. Y ahí sí, tú empiezas a recibir ciertos encargos para hacer a partir de Magnum y ellos van a hacer evaluaciones de sus encargos, también tienes que enviar tu portafolio de tanto en tanto para que ellos estén analizando y tal. Y si todo te va bien, ponen tu convocatoria para ser miembro integral en votación. Y para conseguir ser miembro integral, tú tienes que conquistar el corazón de 2/3 de los miembros actuales. Y solo entonces, si te aprueban en esta votación, que te conviertes finalmente en miembro integral. Y entonces sí que puedes participar de las reuniones, de las decisiones, de las votaciones y todo. Y esto, aunque sea muy difícil, me parece muy chulo porque hay fotógrafos de todos tipos reconociendo todos tipos de buenas fotografías, todos diferentes estilos, todos diferentes acercamientos del medio. Y esto hace que el nivel de los fotógrafos que lleguen ahí sea muy alto, porque aún dentro de muchos diferentes estilos es gente muy buena poniendo su criterio para que otra gente venga a participar. Esto va reafirmando esta calidad cada vez más. Y es curioso porque este método se mantiene fuerte y así intacto por una razón muy particular. ¿Quién es el dueño de Magnum? ¿Quién es que paga el sueldo de toda esta gente? ¿Por qué no viene uno y decide quién debe entrar, quién no? ¿Quién es que puede intervenir en estas decisiones? Que esta al final es una dinámica que pasa en muchos otros sectores, ¿no? Y que en realidad nos enfada a todos nosotros. Pues resulta que en Magnum los dueños son ellos mismos. Magnum funciona como una cooperativa o como una shareholder, donde todos estos miembros integrales son dueños de una pequeña parte de Magnum por igual. Y entonces todos los miembros tienen derecho a voto y a
discutir todos los temas sobre las direcciones de la empresa, sobre quién entra, quién sale, cómo se gestionan las cosas. Y a cada cuánto, estos directores hacen una votación para elegir quién es el presidente de Magnum, que es lo que va a ocuparse efectivamente de estar gestionando las cosas prácticas dentro de la agencia y se encargará menos de fotografiar. Hay que recordar que todos ellos son fotógrafos. Y además de los presidentes, hay una junta directiva que son como pequeños presidentes locales y gestionan los temas referentes a su oficina o a su zona o a su tema en específico. Pero al final, ¿por qué se llama Magnum Photo? Que a mí me parece bonito y chulo y que estamos ya tan acostumbrados, pero ¿cómo se han legado este nombre? Esta es una historia muy graciosa porque la versión original de la historia dice que se llama Magnum por la traducción de la palabra del latín que significa grande o grandioso y que pegaba muy bien con el objetivo de Magnum en su época y tal. Pero, por lo que se sabe, los miembros de Magnum, cuando estaban en la época de su fundación, se juntaban para hablar del tema y para gestionar todo y siempre tomaban una botella de champán y el tamaño de esta botella es el tamaño Magnum, que es un tamaño estándar de botellas de champán. Y entonces se dice que en realidad el nombre salió de ahí, del tamaño de la botella que tomaban siempre y no por el nombre de la palabra, pero ha venido muy bien a cuadrar los dos. Yo creo que este es un tema difícil de revelar la verdad, entonces quedamos ahí con estas dos posibilidades. Las fotografías que salen de Magnum, aparte de la extrema competencia con el medio, con el lenguaje, siempre tenían mucho compromiso con sus ideales, sus visiones políticas. Y esto por muchas veces ha generado muchos problemas con las publicaciones y con editoriales. Cuando, por ejemplo, Angie Morath en los años 60 ha sido encargada para hacer un reportaje sobre el movimiento negro en los Estados Unidos y le han cancelado la publicación porque enseñaba demasiado el racismo en la sociedad americana. Lo mismo ha pasado muchas veces con las fotografías de la guerra del Vietnam, que las publicaciones intentaban enseñar algún tipo de heroísmo y lo que llegaba de la agencia era la destrucción y la violencia que estaba siendo causada ahí. Estas historias son muy interesantes, en especial por sus detalles, pero os contaré en otros momentos porque ahora tenemos que seguir enfocados en Magnum. Y aún así, con esta postura y con la resistencia muchas veces de lo medio, Magnum ha sido capaz de registrar y denunciar muchos momentos claves del siglo XX. Como podéis notar, el carácter general de Magnum durante gran parte del siglo XX era este, de revelar y documentar los eventos más marcantes de la historia, estar en los episodios más duros y más crueles y también en los momentos más icónicos, enseñar siempre lo más relevante que pasaba dentro del contexto histórico y social. Hasta que llegó Martin Parr en los años 80 y hubo un cambio de visión. Mientras los fotógrafos de Magnum en general estaban enfocados en conflictos, en cuestiones sociales como el hambre, la pobreza, Martin Parr hacía justamente lo contrario. Fotografiaba lo ordinario, lo común, lo de siempre. Fotografiaba las costumbres del pueblo, las fiestas de familia, actividades sociales, la playa, las plazas, eventos públicos, manifestaciones de la rutina. Magnum enfocaba en lo que todos deberían ver pero no podrían. Ya Martin Parr ponía a la sociedad misma delante de la cámara, hacía que la gente se mirase a sí misma. Era irónico y se reía a través de la fotografía, al contrario de todo lo serio que Magnum llevaba hasta entonces. Y esto al final se ha revelado tan importante cuanto lo que Magnum venía haciendo todos estos años, porque al final era la antítesis de lo que Magnum denunciaba. Por un lado, los conflictos y los problemas sociales, y por otro, lo mundano, la rutina, la sociedad misma que se alimenta de estos conflictos. Los primeros trabajos de Martin Parr ya revelan esta dinámica. Uno es The Last Resort, que habla y juega mucho con la gentrificación del turismo en una parte de Inglaterra, y el otro es The Cost of Living, que también explora la sociedad y la clase media británica a partir del momento de la tutela de Margaret Thatcher. Lo que él hacía tenía un valor sociológico y antropológico muy profundo, revelaba y jugaba con aspectos de la sociedad moderna. Eran trabajos igual de comprometidos con la fotografía y pegaban muy bien con la propuesta de Magnum. Además, ha ayudado mucho a Magnum a actualizar su mirada y expandir su actuación. Toda la historia alrededor de la entrada de Martin Parr a Magnum ha tenido muchas polémicas, mucha resistencia y oposición, pero esta historia os contaré también en otro momento porque es rica de detalles.
Estoy demarcando este episodio de Martin Parr con Magnum porque más que nada escribió una nueva página en la historia de Magnum y por tanto una nueva página en la historia de la fotografía. Este episodio ha ayudado a cambiar los paradigmas de cómo se utiliza la fotografía y cuáles son sus posibilidades. Ha ampliado nuestro leque a nivel de temas, a nivel estético, a nivel de acercamiento de los sujetos y todo más. Martin Parr incluso llegó a ser presidente de Magnum por muchas ocasiones y esto ha sido muy productivo. Desde la invención de la fotografía como un lenguaje va estrechando sus alas, de lo pictoresco a lo documental y así por delante. Y como Magnum es una de las instituciones más importantes alrededor de la fotografía hasta los días de hoy, está muy bien ver este fenómeno reflejado en ella. A partir de este cambio, muchas otras perspectivas empezaron a ingresar en Magnum y que hoy en día tiene un portafolio mucho más amplio y mucho más dinámico, con mucho más representatividad y con todo tipo de imágenes. Tiene más perspectivas sobre retratos, sobre fotografía experimental, incluso sobre ficción. De alguna manera, están más al paso con nuestro tiempo y con una relación con la fotografía que cualquier uno puede encontrar lo tuyo ahí. La actual presidenta es la española Cristina de Middel y representa muy bien esta amplitud de visión y otras posibilidades de una fotografía de nuestro tiempo. Yo vuelvo a repetir, seguramente ni todo lo que está ahí es para nuestro gusto, pero hay que reconocer que hay mucho cuidado sobre la calidad y la forma, que hay un rigor sobre lo que hacemos como la fotografía en todo lo que está ahí. Bueno, yo quería reservar aquí un momento para apuntar algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de historia de fotografía. Esta se da en un contexto muy específico que va a determinar mucho de lo que estamos mirando aquí, sea sobre Magnum o sobre otros elementos de la historia. Me explico. Vamos a apuntar dos puntos. El primer punto es que la fotografía nace en el ápice de la revolución industrial, la era de las máquinas, de la reproducción en escala. Por tanto, es una expresión de la era de la reproductibilidad técnica, que es un concepto que Walter Benjamin desarrolló brillantemente. Este es un término muy importante y no te preocupes que vamos a desarrollar esto en detalle en otro video. Pero este término es importante resaltar en el episodio de Magnum, porque por más que para nosotros la fotografía es un lenguaje, es un arte, es una expresión, esta ni siempre ha sido la realidad. Esta idea de que la fotografía es un lenguaje, que la fotografía es una expresión en sí misma, es una idea que siempre estuvo en disputa. Por mucho tiempo había una idea de que la fotografía era simplemente una herramienta para reproducir imágenes, y Magnum ha sido muy importante en defender la idea de que no, que la fotografía era sí un medio en sí mismo. Y el segundo punto es que este desarrollo industrial y el desarrollo de la fotografía se da en el centro de la Europa y Magnum nace dentro de este contexto. O sea, es importante resaltar este punto porque cuando estamos diciendo retrata la rutina, retrata la sociedad, estamos casi siempre partiendo de un punto de vista europeo y luego norteamericano, que es el contexto donde Magnum nace y se desarrolla. Y esto para nada es una crítica, son simplemente los hechos. Yo lo que quiero apuntar con esto es que Magnum representa un recorte del mundo de la fotografía. Y sí, es un recorte muy importante porque está en el centro del sistema, nos guste o no, pero que también hay vida y desarrollo fotográfico por muchos otros recortes de muchos otros sitios y en muchas otras épocas, y seguramente vamos a explorar muchas otras vertientes por aquí. Pero una cosa es cierta, tenemos que reconocer que Magnum, con sus limitaciones y su contexto, ha defendido muy bien lo que es la fotografía y tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestro medio. Muchas de las cosas que tomamos por hecho hoy son frutos de su papel en la historia, y como Magnum hay muchos otros elementos que nos han traído hasta aquí hoy. Y como todo en la vida, muchas veces damos 2-3 pasos adelante, un paso para atrás y así seguimos. Magnum es un gran ejemplo del desarrollo de la fotografía en nuestro tiempo, sus contradicciones, sus hechos, su manera de interactuar con la sociedad. También es reflejo de la resistencia, de las ideas, de las fuerzas de esas disputas y todo más. Merece muchísimo ir a su página web, mirar sus libros, sus fotógrafos que están ahí, los artículos que publican. Hay un contenido brillante e impresionante en su página web, es todo gratuito y es un mundo a ser explorado. Y más que estar poniendo pegas o banderas alrededor de los temas de la fotografía y estar por ahí diciendo qué grupo es mejor o peor, quién ha hecho más o menos, qué fotógrafo es mejor o peor, tenemos que entender que cuando se trata del medio, estamos todos en el mismo barco. Hoy en día somos muy motivados a nos alejar de las cosas que no nos gustan y esto es muy contraproducente. Entonces, de repente, si una organización publica algo que no me gusta, si una institución dice algo que no me gusta, yo, al revés de intentar participar y reivindicar mi espacio y
y mi visión en estos sitios, simplemente me alejo y voy a hacer lo mío aislado del todo. Yo pienso que tenemos que poner nuestras opiniones y nuestras posiciones en disputas y intentar de ocupar estos espacios, como ha hecho Martin Parr en los años 80 con Magnum. Cuando algo nos importa, nos interesa, tenemos que intentar de involucrarnos con estas estructuras, sea para participar o para hacer oposición. A mí no me gusta mucho esta idea de aislarme y entonces hago yo las cosas como quiero yo y nada importa, cada cosa es como uno ve y ya está. No, todos habitamos un mismo medio y tenemos que pelear por él porque así se mejora el medio, por así se torna más productivo, más inclusivo y más democrático. Y yo sé que muchas veces el mundo de la fotografía y de las instituciones no es muy invitativo, pero más que denegar los espacios, tenemos que empezar a luchar por ellos. Y cuando nos aislamos, nos hacemos más débiles, pero cuando estamos juntos, nos hacemos mucho más fuertes. Si el mundo de la fotografía nos interesa, tenemos que estar siempre atento a ello, aunque muchas cosas que pasan en este mundo no nos agraden. Bueno, yo me voy quedando por aquí, si no, no paro más. Yo creo que este video ya está bastante largo. Si tenéis preguntas o cualquier cosa, pues dejar ahí en los comentarios, que estoy súper encantado de interactuar y estar hablando con vosotros. Si tenéis cualquier duda o sugerencias de tema, también por aquí estoy. Yo estoy planteando hacer un video sobre libros para introducirnos a la fotografía o libros que podemos aprender con ellos sobre fotografía, obviamente. Y nada, estoy muy contento con la comunidad que estamos generando aquí. A los que tengáis dudas o preguntas, pues dejar aquí y yo estaré muy atento. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!